Entonces empezamos. Hoy es viernes 7 de enero del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? Los que tienen montañas y bosques. Mi favorito es el fin del mundo. Ah, no, en el fin del mundo no va a encontrar ni bosque ni montaña, no es que eso esté explotando, lleno de escombros. El paisaje se llama así, el fin del mundo. Está en Inglaterra. Ay, me asustó. Espera un momentico que me pase el temblor. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Carlos. Vive. Creo que Ah, sí. no, no, ese no es su papá. ¿Cómo que creo que vive? No, ese es un espermatozoide. No, no, dígame el nombre de su papá. Así es que él se llama Carlos. No, pero el de su papá, el corazón. Es que ese es un espermatozoide, ese no es su papá. No tengo. Un abuelo, un tío. Manuel. Ese es su papá, el corazón. Manuel, papá afectivo. El otro no, el otro pasó un rato bueno con su mamá. Pues él cree que fue bueno. Ciertamente. Nombre de tu mamá. Joana. ¿Con Y o con J? Con Y. Vive. No. Y Manuel vive. Él sí. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Ofelia. ¿Tiene hermanos? No. ¿Y Manuel qué era con Joana? Hermanos. O sea, Manuel es mi tío. Ese es tío y a la vez papá de afecto. Así es. Bueno, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo lo que sea necesario. Cambiemos todo. ¿Por dónde empezamos? Ese es el problema. No sé ni siquiera por dónde Ah, no, empezar. tranquila que yo escribo. Y ya lo organizamos. Dígame, hay cosas en desorden. Mi mal genio. Mí, empiece por quitarles en mí. Eso no es suyo. Otra persona también está mal genio y usted no puede ser egoísta y quedarse con él. Mal genio. Pero momentico, yo pongo eso, enojona. Explosiva también. Sí. Explosiva. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Negativismo. Negativa. Hay que cambiarlo porque hasta ahora no conozco a la primera persona negativa que haya triunfado en la vida. No existe. Fracasados sí. Si usted mira en los fracasados, todos eran negativos pesimistas. Pero los optimistas todos triunfan. Entonces, negativa. Eso lo vamos a quitar. ¿Qué más vas a cambiar hoy para que quedes como nueva? Quiero ser más amorosa. Ser más amorosa. ¿La lleno bastante, bastante? ¿O término medio? Bastante, mis seres queridos se lo merecen. Estamos de acuerdo. Con mis seres queridos.
Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Lo que vaya surgiendo por el camino. No, pues espere que yo no empezaba a preguntar. Yo estoy dejando que usted hable, pero apenas usted termine de hablar, me toca a mí. Pues es que realmente es difícil vernos a nosotros mismos y muchas veces nosotros solamente creemos que hay algunas cosas por cambiar, que no interiorizamos realmente todo lo que puede ser mejor en nosotros. Entonces le voy a preguntar, ¿hay tristezas? Sí. ¿Hay miedos? Sí. ¿Hay culpas? Sí. ¿Hay enamorados? No. Hubo, por lo menos hubo. Supongo que sí. Ah, yo también supongo que sí. Bonita e inteligente tiene que haber tenido enamorados. Entonces, voy a poner enamorados, dos puntos, y usted me dice los nombres y apellidos. Realmente fue hace tanto tiempo que solamente me acuerdo del nombre, no sé si le sirva. Sí, dígamelo. Cristian. Es que así sin apellido. Cristian. ¿Cuánto tiempo hace? Ya como unos 6 años. Hace 6 años. ¿Cuánto estuviste con él? Como unos 2 o 3, pero fue algo un tanto tormentoso. Estuvimos 3 años tormentosos. Bueno, ¿y por qué no ha vuelto a conseguir si es bonita y es inteligente? Porque realmente prefiero es tomarme el tiempo para mí. Necesito crecer, es buscar mi camino y quiero es esperar a elegir una persona que considere bajo mi criterio valga la pena. No quiero sencillamente elegir a alguien por llenar de pronto un vacío, una soledad. Si yo elijo algún día una pareja, quiero hacerlo. Porque estoy segura de que esa persona le va a aportar cosas buenas a mi vida y que va a sumarle a mi felicidad. No quiero estar con alguien solo porque sí. ¿Le sirve un viudo de Medellín con 3 nietos y 3 hijos? Claro que sí. Bueno, piense a ver qué más va a cambiar hoy. Aproveche de una vez. Quiero ser más valiente. Y es que es cobarde. Sí, y lo más gracioso de todo es que no es tanto por mi propia cuenta, sino es por más que todo por complacencia. ¿Por complacer a quién? A mi familia, en especial a mi abuela. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi madre. ¿Cuánto tiempo hace más o menos? 10 años. Ah, es que estabas pequeña. Así es. Tenía 12. Exactamente. Aurelio, ¿y usted cómo lo supo? Porque yo soy parapsicólogo. Yo tenía 12. Bueno, ¿quién más murió? Un abuelo. Nadie, pero no que yo recuerde, obviamente mi familia, alguien tuvo que hacerlo, pero no recuerdo quién más pudo haber sido, tal vez en la familia paterna, pero fue hace muchos años y Ah, inclusive, si no estoy mal, antes de que pero naciera. ¿cuál familia paterna si usted no tuvo papá? Usted es huérfana. Sí, técnicamente lo soy. De mi familia materna no tengo afortunadamente a mis dos abuelos vivos. Ah, eso te iba a preguntar, que si el abuelo estaba vivo. Sí. ¿Y alguna tía, algún tío? No, todos están vivos. Bueno, entonces voy a hacer una pausa en la película para que empecemos.
Hago un corte. Esperemos a que empiece. Ya. Bueno, ahora sí, ¿qué me estabas diciendo? Que tengo acá algunas preguntas pues que me surgieron de ver todos sus videos y su trabajo y pues que también son preguntas personales que espero se puedan resolver en esta sesión. Entonces no sé si quiere que de pronto se las lea y usted las anota tal vez con su propia letra o... Como estar inspirada para hablar. Se ve que te expresas en un call center, porque te expresas bien, tienes claras las ideas. Trato de hacer todo en mi vida lo más organizado posible. Listo. Entonces comencemos. Preguntas. La primera es, ¿de dónde viene la obsesión con Europa? ¿Qué o quién me está llamando y por qué? A lo mejor viviste allá en otra vida. ¿Qué Eso espero averiguarlo. parte de Europa? No lo sé, o sea, cuando pienso en ese continente no viene aún una respuesta clara, solamente desde que era pequeña, desde que escuchaba de Europa o leía de Europa o veía cosas de Europa, me sentía muy cómoda, sentí como si fuese mi hogar de alguna forma y a pesar de que hoy, ahorita, en este siglo y en esta vida vivo acá en Latinoamérica y quiero mi tierra, siento que algo me llama allá. Listo, ahora nos vamos a mirar en qué parte de Europa viviste. Parece que fue en Inglaterra. Listo. Punto siguiente. ¿Qué más vas a averiguar? ¿De dónde sale? No quisiera de pronto sonar presumida o pretenciosa, pero quisiera saber de dónde nace mi talento por el arte y las humanidades. Es algo de lo que siempre me enorgullecí mucho y de niña me lo recalcaban mucho, que siempre fui buena de pronto para la pintura o para la lectura y la escritura, y también que era una niña muy curiosa, todo lo relacionado a la filosofía. Entonces eso me llama la atención. Europa, todo ahí está encajando una cosa con otra. Punto siguiente, ¿qué más vas a averiguar? Esto ya es referente a mi salud. Es algo, entiendo el punto de la degradación del cuerpo humano conforme van pasando los años, pero desde que era pequeña, incluso, o sea, desde que nací, siempre tuve problemas con mi estómago. O sea, de la parte del estómago y abdominal, siempre he vivido muy enferma de eso, pero nunca, casi nunca han dado los médicos bien con qué es. Ahora lo averiguamos. Siguiente. Esto pues son como datos que me interesan saber, son tal vez un tanto aleatorios, pero pues a mí me llama la atención saber cuáles fueron mis nombres, mis edades, las épocas y las nacionalidades. También si tuve familia en otras vidas, o sea, no solamente padres o madre y hermanos, sino mi propia familia, si tuve esposo e hijos, esa clase de cosas. O esposa, porque pudo haber sido hombre. También, también, sí, exactamente. Listo. Siguiente. Tenía miedo cuando morí, Eso es muy porque normal. hay gente que recibe la muerte de distintas maneras, algunos lo reciben con una calma y tal vez como una aceptación que es muy bonita y no todo el mundo lo tiene. Pero es normal el temor a lo desconocido. También quisiera saber de dónde viene el miedo a los perros, a las serpientes, a los globos y al mar. Al mar. A los globos. Listo. Hay miembros de mi familia que me hayan acompañado en otras vidas Lo y más si seguro es es que sí. así, y si fue así, ¿de qué forma? O sea, ¿también estuvieron conmigo como familia o tal vez más bien como otra clase de miembros cercanos a mí? Dejé cosas pendientes en otras vidas que Lo más tenga que seguro es resolver en que sí. estas. Lo más seguro es que si a veces no alcanzamos a terminar.
También porque tengo sueños tan raros de historias y de gente que no tiene nada que ver conmigo, con mi época. Tal vez si viví en mundos diferentes a la Tierra, a También este lo más planeta, seguro es la que Tierra, sí. si tuve, perdón, si tengo algún guardián en el mundo, digámoslo así, espiritual. También, seguro que sí. Y finalmente, sí es posible recordar las vidas pasadas como sueños. Sí y no, y le explico por qué no. Vámonos primero a los sueños normales, a los sueños. Si el ser humano recordara todos los sueños que ha tenido en su vida, llega el momento en que ya no alcanza a distinguir qué fue realidad y qué fue sueño, Exacto. y se confunde. Y llega un momento donde me ha pasado varias veces y yo me despierto y pienso, pero ¿esto es verdad Eso. Porque está o... fresco. Afortunadamente, por un proceso biológico natural, olvidas el sueño. Afortunadamente lo olvidas. Si no, imagina la confusión que se forma en tu mente. Esa es la cosa, que yo no los olvido porque siempre que sueño algo, me levanto y lo anoto, porque trato de capturar tantos detalles No, como me es vea, posible. a usted le gusta la literatura, a usted le gusta la escritura. Afortunadamente está tomando esas notas porque el día de mañana escribe un libro que llame Mis sueños. Lo puede hacer. Adolfo Hitler no escribió un libro que llama Mi lucha. Usted escribe uno que llame Mis sueños. Tiene todas las notas. Pero en fin, eso lo resuelve después cuando ya no esté trabajando en el call center, sino que esté como futura gran escritora. Aunque verá, hay dos sueños en especial que llamaron mi atención y por eso le preguntaba si era posible tal vez rememorar o recordar las vidas pasadas a través de los sueños, verlo como un sueño, porque fueron sueños muy específicos, o sea, habían demasiados detalles y muchas cosas dentro de ellos, entonces no lo sé. ¿Qué ganarías con saberlo? ¿Qué cambiarías en tu vida actual? Pues depende de lo que pudiese lograr aprender de ambos. Y es que para aprender de ambos necesita que le digan que eso fue realidad o que fue un sueño. Aprenda, tome de ahí lo positivo. No le tienen que decir que fue un sueño. Si ese sueño tenía una enseñanza, asúmala. Vamos a comenzar a ver qué pasa en el proceso. Acuerdo. Entonces, ponte cómoda en el lugar en el que vas a estar. Bueno, entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar, como ya lo has visto en tantos videos, con un proceso psicoemocional de exploración psíquica. Es un proceso de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, háblame de cualquier momento de tu vida, niña o grande, tu mamá o la abuela. Triste o con miedo. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Con mi abuela. Estoy con mi abuela. Ella está cuidando de mí porque mi mamá se encuentra ocupada trabajando.
Eso me entristece un poco porque mi madre casi no pasa tiempo conmigo por estar trabajando. Sí, yo sé que no pasa tiempo contigo, pero pasa tiempo para ti, porque está trabajando para ti. Para ti. Entonces, ¿qué diferencia hay en pasar tiempo conmigo o pasar tiempo para mí? Ambos tienen el mismo valor. Y además está la abuela, que es doble mamá. Porque ella está una rama por encima de tu mamá. Pero yo la quería a ella. Era muy poco el tiempo que pasábamos juntas. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Joana, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija Silvia es fea o es linda? Ella es hermosa. Entonces dígaselo, a la niña le va a gustar escuchar eso. Eres hermosa, hija. Eres tan hermosa que te vuelvo a repetir las mismas palabras que te repetí cuando eras más pequeña, cuando te vi y te sostuve en mis brazos. No puedo creer que alguien como yo, alguien tan bella como tú, haya salido de mí. Mira qué palabras tan bonitas le estás diciendo. Y tú dijiste, te tenía en mis brazos. ¿Quieres enviarle un abrazo espiritual a tu hija? Sí. Anda, envíale un abrazo bien cariñoso, de oso meloso. Joana, la niña estaba haciendo un reclamo de que tú trabajabas, de que le dedicabas poco tiempo. Háblame de ti, Joana. Pues yo realmente siempre traté de darle lo mejor a Silvia. Todo lo que tal vez a mí y a mis hermanos se nos fue negado por las condiciones tan difíciles en las que crecimos. Siempre traté de hacer lo que consideraba que era mejor para ella. Inclusive cuando sé que a veces fallé y fui muy dura con ella. Pero es que tú nunca estudiaste psicología infantil aplicada en la infancia. Tú fuiste autodidacta, Joana. ¿Quién te enseñó a ser mamá? ¿Nadie? Mi madre. Ah, bueno, ahí sí tienes razón. Ahí tienes razón, pero no es lo mismo. Mucha gente va a la universidad a estudiar psicología. Tú no fuiste ni siquiera a bachiller, me supongo. De hecho lo fui, fui universitaria y contadora. Ah, no, entonces usted era muy inteligente. ¿A quién salió la niña tan inteligente? A mí. De tal palo, tal astilla. Entonces te sientes orgullosa de tu hija. Claro, ella es todo lo que esperaba e inclusive más. Pues eso que acabas de decir vale cinco abrazos. Así pues que empiece ya con el primero. Ella sabe que yo la quiero mucho. Ah, pero es bueno que a uno se lo repitan. ¿A tu hija le gusta escuchar eso? Bueno, ahora sí vamos a lo que vinimos, Joana. Tu hija decidió hacer hoy unos cambios. Ya no quiere seguir teniendo ese mal genio que tenía. Ese chamuco. Ya no quiere ser enojona. A partir de hoy quiere ser tolerante, paciente, comprensiva, cariñosa, dulce, romántica, sexy. Y usted la hizo, usted la armó.
O sea que a usted le queda fácil hacer esos cambios en su hija. Entonces le colocas un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Sí. Entonces colócale el mejor de los genios que encuentres en la luz. Paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, romántica, sexy, alegre, sonriente. Ya está, Listo. ella tiene que disfrutar más la vida. A veces la veo muy preocupada. ¿Y qué preocupaba a tu hija linda e inteligente? Su hogar, su familia. Porque ella sabía que ella probablemente iba a estar sola, pero ella no sabe que su familia la quiere mucho, por eso les pedí que se quedara con ellos. No sabe, pues se acaba de enterar, porque tú le acabas de decir. Entonces llénale la mente de ideas positivas. Tu familia te quiere mucho, están contigo por eso. Lo decidieron desde vidas pasadas. Y hablando de vidas pasadas, Joana, ¿en alguna vida anterior estuviste de alguna manera compartiendo con tu hija? Vamos hasta allá, hasta esa vida, porque tu hija tiene curiosidad por saberlo. ¿Qué eran ustedes antes? También fui su madre. Estábamos en un castillo. Ella no ha cambiado mucho. La niña que veo ahora es muy parecida a la del pasado, solamente que a la niña que veo en este momento, la única diferencia es que tiene ojos azules, no verdes. Pero de resto son iguales. Tienen el mismo cabello rubio y la misma piel blanca. ¿Eran felices? Sí. ¿En qué parte de Europa vivían? Bélgica. ¿Y ustedes dos cómo se llamaban allí en esa vida en Bélgica? Yo me llamaba Lía. Y ella se llamaba Annika. Por lo del castillo, presumo que eran ustedes de familia rica. ¿Alguien más de la familia actual de Silvia
compartió existencia allí con ustedes? La abuela. ¿La abuela actual qué era en esa vida? Era la nana de Annika. Era la nana de Silvia. Siempre la amó. La cuidó como si fuera su hija. Pues ahora es más que su hija, es su nieta. Pero ella está preocupada. Incluso en esta vida ya está preocupada y triste. ¿Por qué? Ella no deja de mirar su mano izquierda. Ella tiene un anillo ahí. Y dice que su anillo es muy valioso. ¿Y ese anillo era en la vida actual o es en la vida anterior, Lía? Anika lo tiene en su mano izquierda. Ya, Anika Es de tiene el esa anillo. vida. Ya entiendo. Ya. Lía, entonces desde esa dimensión del tiempo, ¿qué consejo le quieres enviar a Nika en la vida actual? Que tiene un nombre distinto, Silvia. Anika, en este tiempo y en esta vida, le digo que tiene que aprender a aceptar de buena forma las cosas que no se pueden cambiar. Hay muchas cosas que siempre se van a escapar de nuestro control. No importa que tanto hubiésemos deseado que algunas cosas fueran diferentes, pero hay que aceptar los hechos y hay que vivir la vida como venga. Grábale eso en la mente y en el corazón a ese cuerpo actual llamado Silvia. Voy al punto siguiente. Era negativa. Necesitamos transformarla en positiva. Porque es el positivismo el aliado de los triunfadores. El aroma del triunfo. El negativismo no ha conducido a nada bueno. Entonces le transformas eso, Lía, a Ánica. Claro que sí, Listo, ¿por qué no cambio. haría eso por mi hija cuando yo la adoro tanto? Listo, entonces hazlo. Que a partir de hoy sea la más positiva de las optimistas alegres. Punto siguiente. Ella a partir de hoy, Anika, alias Silvia, quiere ser la más Anika. amorosa. ¿Anika? Anika. Ah, es Anika con acento en la A. Quiere ser la más amorosa de todas. Entonces llénala de amor que le salga hasta por las orejas. Que las amigas le pregunten, oye Silvia, ¿qué es eso que te está saliendo por las orejas? Amor. ¿Listo? Sí. Bueno, Silvia tenía tristezas. ¿Qué ponía triste a esta belleza inteligente? Perder a su madre. Ah, pues ya tú sabes que eso es transitorio, eso es temporal. A ella no le dolía tanto perderla. Le dolía fue que la culparan por eso. Entonces necesitamos retirarle esa culpa.
esa culpa impuesta porque fue impuesta. ¿Con cuántos abrazos espirituales desde la luz crees que cancelas ese efecto negativo de la inculpación? Solo uno es necesario, Entonces porque envíale. yo misma le dije que ella nunca tenía que culparse por esto, Entonces porque no era culpa suya. envíale uno bien poderoso. ¿Se lo envías como Lía o se lo envías como Joana? Al fin y al cabo es lo mismo. Como ambas, porque ella en ambas vías me necesitó. Y en ambas estuve para darle todo mi apoyo. Listo, entonces envíaselo. Ahora vamos al tema de los enamorados de tu hija linda, inteligente. Tu hija apenas está empezando la vida. 22 añitos. Le faltan 68 años todavía. ¿Qué consejo le das? Que ella tiene que abrir su corazón. Ella no puede vivir llena de amargura. Yo no quiero que ella esté sola. Yo sé que a ella la soledad no le molesta. Y ella siempre ha encontrado lo mejor en cada cosa que el mundo ve mal, inclusive la soledad. Pero yo espero y aspiro que ella encuentre a alguien que la ame tanto como yo la amé. Eso va a ser difícil, pero lo más parecido que encontremos. Listo, entonces déjale eso ya como meta. Abre tu corazón. Silvia, pues imposición no, consejo de tu mamá, que abras esas aurículas y ventrículas que tienes. Listo. Punto siguiente. Quiero ser más valiente. Entonces llena a tu hija de valentía. Por todos los Yo poros. no tengo por qué hacerlo. La propia valentía que ella tanto quiere ya está dentro de ella. Solo tiene que empezar a ponerse a sí misma un poco por delante de los demás. Listo. Si ella no supera y aprende que tiene que vivir su propia vida, ella no va a poder avanzar nunca. Entonces fíjale eso como meta también. Silvia, tu mamá dice que actives tu valentía, que tú la tienes. Punto siguiente. ¿De dónde me viene el talento por el arte y las humanidades? Tu hija lo quiere saber. La respuesta no la tengo yo. No está conmigo. Listo, ahora la buscamos por otro lado. Tenía problemas con el estómago. ¿Eso viene de la vida actual o vida pasada? La pasada. ¿Qué sucedió en esa vida pasada, Lía? La respuesta no la tengo yo. Bueno, pero por lo menos ya le diste una pista, no es de la vida actual. Por eso los médicos no le encontraban el problema, porque lo buscaban en la vida actual. Miedo a los perros. ¿Vida actual o vida pasada?
Listo. pero la respuesta está cerca. Entonces le retiras ese miedo entendiendo que no tiene nada que ver con la vida actual. No, ese miedo es de una vida pasada, pero me refiero a que esa respuesta también, ella se la va a llevar y viene del mismo lugar. No, ella está buscando tantas respuestas. Listo. Miedo a las serpientes. El pasado. Listo. Al mar. Así pasado. Listo. A los globos. Ah, La listo. mayoría de cosas que ella no ha podido superar son cosas que se han ido acumulando de vidas pasadas. Ah, entonces Lía, eso está fácil. Que tu hija en la vida actual, Anika, cierre esos procesos. Está fácil. Anika, ¿procedes a cerrar esos procesos que quedaron abiertos de vidas anteriores? Cuando los encuentre, quiero cerrarlos, sí. Ah, Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdona a todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen. Él no dijo a Roberto, a Carlos, Emilio, Leonora, no, todos. Igual tú puedes hacer lo mismo hoy, entendiendo que son de vidas pasadas. Cerrar ya eso para poder disfrutar la vida actual, ya como Silvia. Pero si quieres ir a encontrar el origen de cada uno, vamos. Como tú eres espíritu, Ánica, tú puedes ir a encontrar el origen del temor a los perros. Regresa a esa vida en la que se originó. El problema viene del bosque. Entro al bosque. Pero no quiero estar aquí. No debo estar aquí. ¿Te topaste con algún lobo en el bosque? Entonces ya. Ya entiendes de dónde venía. Sal de ese bosque, no sigas ahí. Cierra ya ese capítulo. Retire el temor a los perros de Silvia.
Retíralo. Y vamos a encontrar el origen del temor a las serpientes. También hay un pozo. Algunas ramas de olivo. Y luzco diferente. Estoy caminando por el bosque. Estaba recolectando hierbas. Creo que son curativas. Las estoy poniendo en la cesta que llevo. Pero fui descuidada. Una serpiente me mordió en el tobillo y me duele. Llegar a la casa de mi maestro, y él intenta salvarme, pero ya es muy tarde. El veneno me acabó. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Listo. ¿Qué tenías que aprender en esa vida tan corta que acabas de pasar? A ser precavido. Aprender a ser precavida. Listo. ¿Y qué consejo le das desde esa vida, desde esa dimensión, a Silvia? Que tienes que andar con cuidado por la vida, Ir con no cuidado por la vida. precisamente con miedo, sino ser precavido, inclusive. Aunque nunca te topes con una serpiente real que arroje su veneno sobre ti, puede haber muchas personas que van a ser como esa serpiente y van a intentar hacerte daño. Listo. Entonces el antídoto para ese veneno metafórico de las personas que intenten hacer daño, ¿cuál sería el antídoto? Ella tiene que armar una coraza en su corazón de pura alegría La y alegría. buscar consuelo en los que saben que la quieren. Listo, ya. Alegría sería una coraza, un antídoto, y al mismo tiempo la acercaría a la familia. Bueno, entonces
Entonces retírale a Silvia ya el temor a la serpiente, no lo necesita. Temor al mar. ¿Dónde se originó? ¿Y eras hombre o mujer? Y siento cómo me llaman desde la orilla. Alguien grita mi nombre. Pero nunca me van a encontrar. Ellos nunca me encuentran. Listo. Entonces retira esa tristeza que ya no le necesitas, cierra ese ciclo. ¿Qué tenías que aprender en esa vida? Ser prudente. Listo. Vamos al siguiente temor. Miedo a los globos. Soy ahora. ¿Ayer eras hombre o mujer? ¿Cómo te llamabas? ¿Qué idioma hablabas allí? Repite lo que llegue a tu mente, Hans, para que quede grabado y después averiguamos qué idioma era. Estamos asustados.
porque no encontramos a nuestros hijos. Son dos niños. Son un niño y una niña. Y ellos están perdidos en medio de la guerra. Y mi esposa está herida. Y no sé qué hacer. Trato de ponerla a salvo en algún lugar mientras busco a los niños. Hans, ¿cómo estás vestido allí, de civil o militar? Decidí. ¿Qué año es en ese momento, Hans? ¿Eres alemán? ¿Podrías hablar un poco más en tu idioma para que nos quede grabado? Listo, entonces no lo recuerden más, Hans. Regresa al presente en esa vida que te vas a llamar Silvia. Silvia, cierra ya ese capítulo de Hans. Ciérralo. Toma la enseñanza que te haya dejado para que la apliques en la vida actual. Muy bien. Lía, ¿consideras que Annika ya está preparada para regresar y continuar su misión como Silvia? Entonces armonízale las energías estomacales. Ya averiguamos de dónde venía eso. Armonízale la digestión. ¿Te encargas tú de despertar bien feliz, bien contenta, bien alegre a Anika? Entonces procede a hacerlo y que cuando despierte asuma nuevamente su rol como Silvia. Pero bien valiente, bien alegre, bien sonriente, bien feliz. Siempre va a ser la más feliz. Listo, entonces grabárselo en su mente y en su corazón. Eres la más feliz. Entonces despiértala. ¿Cómo te sientes? Feliz. Más feliz que una lombriz. ¿Qué más sensación tienes? Me siento
siento tranquila. Me siento muy afortunada. Y siento que aprendí mucho de todas las vidas que pude apreciar. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices valientes. ¿Permites compartir esta experiencia con otras valientes? Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación.